Bueno, pues estamos aquí, no hace falta que os lo presente, con Juan A. Corbalán, que es Juan Antonio Corbalán. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Guille. Bienvenido al Periodigolf, que es la casa de Juan, entre otras cosas, porque Juan Antonio Corbalán, además de pues uno de los mejores baloncestistas de la historia de nuestro país, pues también es uno de los peores golfistas de nuestro país, porque en eso eres un amateur, ¿no? Efectivamente, aquí. Pero tengo una cosa muy buena, y es que soy malo, pero voy a peor. Es verdad, o sea, siempre se puede ir empeorando, claro, y eso sí. Lo sabemos todos los que jugamos al golf. Juan, el deporte ha sido eje de tu vida siempre, y lo sigue siendo además, ¿no? Lo sigue siendo. Yo creo que el deporte, para empezar, cuando has empezado tan joven, está como metido ya dentro de tus genes, y yo siempre seré, me consideraré un deportista. Lo que pasa es que, como en la vida sucede muchas veces, los deportes te van abandonando. No es que uno deje el deporte, es verdad. Que el deporte es el que te va abandonando. Primero te abandonan los más exigentes, y luego, poco a poco, paulatinamente, te van abandonando los otros. Es verdad, pero Juan siempre muy unido pues al deporte, a la empresa, a dar esas conferencias con Make a Team, me acuerdo que bueno, fueron rompedoras también en su momento, y lo siguen siendo, ¿no, Juan? Bueno, eso cambió, ahora es Team Soul, digamos, la organización que se encarga de ese tipo de cosas, y ahora es algo más discretito, más doméstico, pero efectivamente, porque yo también soy un convencido de que esta vía no funciona solamente con una idea de pensamiento, sino que el pensamiento es muy global y todo está muy relacionado. Y entonces, bueno, quizá también porque mi mente es un poco así, pues tiendo a tener varias actividades. Claro, entre otras, la medicina, porque Juan Corbalán es cardiólogo, nada más y nada menos. ¿Estudiaste la carrera también, Juan, también cuando estabas en plena dedicación profesional de baloncesto, o después? No, yo lo hice mis 6 años y medio, pues yo tardé un medio año más que lo que tenía que haber tardado justo cuando empecé. Yo hice la matrícula de la carrera, y entrar en el baloncesto profesional lo hice a la vez, cuando tenía el paso de 17 a 18 años. Fíjate que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en la NBA, pues parece que todos son universitarios, que tienen que pasar por ese camino. Aquí resulta curioso o sorprendente encontrar profesionales del deporte de máximo nivel que puedan estudiar carreras. Hay casos, ¿no?, como el tuyo. Pirri también es médico. Sí. En fin, ha habido deportistas, pero no muchos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿hay tanta exigencia aquí en España? ¿O no es una cuestión de exigencia? Un problema de educación. Es una cuestión de nuestro bagaje cultural y social, yo te diría. El deporte en España, bueno, desde la posguerra, estaba visto, o era visto, no como una situación de excelencia de aquellos que lo iban haciendo desde niños, sino como esa cosa que te sacaba de la pobreza. Yeah. Entonces, un camino para un los camino niños para decíamos adelante. Yo quiero ser torero, quiero ser el hambre, futbolista, ¿no? El hambre. Efectivamente. Y poco a poco, a medida que fue mejorando la calidad de vida, las personas también acabaron entendiendo que se pueden compatibilizar determinadas tareas en épocas concretas de la vida. La época de un niño, donde tú solo tienes que ir al colegio y jugar, pues ese jugar se puede canalizar desde jugar con tus amigos, pero aquellos que teníamos más capacidad o que pudimos tener incluso más facilidades, pues pudimos canalizar esas habilidades. Hacia un camino de deporte profesional. Y claro, tú vas mejorando, hasta que unos cuantos, muy pocos, es verdad, pues bueno, es que estos están entre ese porcentaje que ya puede pasar a lo que en teoría serían las grandes ligas. Y dices, bueno, ¿y es que no es profesional? Sí es profesional, pero no desde la necesidad, no desde la miseria, sino desde una progresión lógica que tiene que ser la idónea en una sociedad avanzada y en una sociedad desarrollada. Bueno, pues además de todo eso, Corbalán es un gran escritor, ¿eh? Cuarto libro ya, aquí lo tenemos, Tu cuerpo, manual de instrucciones. A mí el título ya me parece fantástico, Juan. Bueno, claro, está un poco para llamar la atención. No, pero está bien tirado. Está bien hecho tirado. Como una especie de máquina que viaja un poco en el tiempo, de cómo una máquina empieza a funcionar, porque además es una máquina que, en definitiva, la máquina es la vida, y cómo esa vida empieza a nutrirse, lógicamente, en su primero de esa carga genética que pone en funcionamiento el formarnos dentro del útero de nuestra madre, y luego cómo sales a esta vida y empiezas a buscar el oxígeno, y con el oxígeno buscas el movimiento, y con el movimiento buscas una actividad metabólica, y con eso necesitas los riñones, necesitas los pulmones, todo, el corazón, y está como explicado un poco así. Es un manual médico para todos, ¿no, Juan? Yo diría para todos. Yo diría que no es médico. No es médico, es un manual divulgativo. Ajá.
con una base médica, lógicamente, sí, porque está escrito con el máximo rigor, pero sin embargo está a un nivel que cualquier persona lo puede entender. Y creo que es un poco una de las asignaturas que faltan en nuestra sociedad. Es verdad. Que la gente entienda cuando se habla de cualquier problema en cualquier parte del cuerpo, cuando te hacen una exploración para cualquier enfermedad o lo que tengas, o cualquier reconocimiento, que la gente entienda qué hay detrás de eso. ¿Por qué el riñón sirve para regular los líquidos corporales? ¿O por qué es tan importante los pulmones a la hora de mantener un nivel determinado de ventilación que te asegure el oxígeno suficiente? ¿O unos músculos que sean capaces de responder a las necesidades, no para hacer deporte, para vivir? Vivir. Claro. Porque para vivir tienes que subir escaleras, que jugar con tus hijos, tienes que ir a caminar con tus amigos. No puedes estar sentado todo el día, no puedes estar limitado, ¿no? Al final, esa... Es cultura general de nuestro cuerpo. Sí. ¿Tratamos mal a nuestro cuerpo, Juan, habitualmente? Pues no, yo creo que cada vez menos, cada vez hay más cultura de que nuestro organismo se desgasta de una forma biológica, porque tiene una limitación biológica, pero se desgasta también de una manera mecánica. Nuestras estructuras no están hechas para funcionar eternamente. Y si un corazón late 80 veces o 60 veces por minuto y las válvulas cardíacas se abren y se cierran, pues ese material acaba desgastándose. Bueno, pues hacer que ese desgaste se minimice o que ese desgaste sea, digamos, atenuado o compensado con ejercicios, con un cuidado determinado, con la alimentación, con la hidratación adecuada, idónea, pues permitirá que el desgaste biológico sea menor, pero además es que también va a ser menor el desgaste mecánico y por lo tanto vamos a llegar a edades más avanzadas. A mí no me importa vivir mucho más, pero sí tengo gran preocupación por poder vivir bien. No, es la clave, y aquí vamos a encontrar muchas. Tu cuerpo, manual de instrucciones, amarillo, con el cuerpo azul, lo vas a encontrar en todas las librerías. Juan, que es un placer. Además, cómo lo vive, cómo disfruta. Él ha cuidado muy bien siempre su cuerpo, ¿eh? Pero ahora, Juan, que no estás en ese nivel profesional, yo creo que lo cuidas más todavía y tienes que mantener lo que has trabajado durante tantos años. Bueno, pues porque ahora tenemos una máquina que no es nueva. Claro. Hay que cuidarlo más todavía. Hay que cuidarlo todavía con más. 20 años no hay casi que cuidarlo, claro, ¿verdad? Entonces somos como esas máquinas a las que ya tienes que engrasar de vez en cuando, no puedes tenerla a máximo rendimiento durante mucho tiempo, es verdad. Y tienes que ir economizando. Yo recuerdo que mi padre tenía un 600, sí, y cuando ya tenía ya el pobre 600 unos cuantos kilómetros y hacíamos un viaje un poco largo, mi padre cada 100 kilómetros decía, el coche tiene que respirar. Tiene que respirar. Y nos paraba 20 minutitos, de manera que ir a Murcia, que es donde es mi familia, eran medio día, tardabas 14 horas casi. Y mejor hacía el viaje en el coche. Efectivamente. Bueno, pues tu cuerpo, manual de instrucciones, que os lo recomiendo de verdad y que merece la pena. Cuarto libro de Corbalán y vendrán muchos más. Juan, muchas gracias. Gracias, Guillo, muchas gracias.